Hi guys, mi nombre es Cristina Cernuda. Antes de empezar el vídeo quiero contar un poco sobre mí para que me conozcáis mejor. Hola, como dije antes, soy Cristina, tengo 18 años, soy de Puerto Rico, viví 3 años en Estados Unidos y llevo 2 años viviendo en Granada, España con mi madre. En este canal pues me gusta documentar cómo es mi vida aquí en España, enseñaros cosas que me gustan, cómo son las cosas aquí. También me gusta hacer vlogs sobre algunos de mis días, así que si queréis ver esos vídeos no se olviden de suscribirse a este canal y darle un like a este vídeo y también seguirme en mis redes sociales como mi Instagram y mi TikTok. Bueno, básicamente mi mamá y yo siempre soñamos en vivir en España y hace 2 años decidimos hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que antes de venir, pues investigamos un montón y ustedes no saben la cantidad de vídeos que vimos, pero es que nos vimos todos los vídeos en YouTube sobre cómo es vivir en España, cómo es vivir en Granada y absolutamente todo. Entonces yo quiero hablarles desde mi experiencia, que enfatizo en eso, es mi experiencia que soy una adolescente de Puerto Rico viviendo acá. Entonces que voy a estar hablando desde las cosas que yo he vivido. Y nada, en este vídeo voy a estar hablando sobre 6 cosas que tienes que saber antes de venir a España. Y las cosas de las que voy a hablar le sirven tanto a las personas que se quieren mudar, pero también a las personas que simplemente pues quieren visitar. Así que nada, vamos a empezar. El sol brillando. Bueno, lo primero es que tienes que olvidar los estereotipos. Tú borra tu mente y quita los estereotipos. España no es simplemente paella, toros y flamenco. No lo es. España es un país súper diverso en donde cada una de sus comunidades autónomas también tienen su diversidad, tienen su propia forma de ser, su propia comida, su propio acento. También en muchos casos también tienen su propio dialecto como el euskera, el catalán, el gallego, etc. También cada lugar tiene su propia historia, sus lugares turísticos, etc. El punto, que España es un país súper diverso. Y claro, si puedes encontrar flamenco, te puedes comer una paella, pero es que España no es simplemente eso. También pues hay millones de otras cosas. Lo segundo es que en España se camina muchísimo. Yo creo que en Europa en general. Además, yo que estábamos acostumbradas que en Puerto Rico y en Estados Unidos se va a todos lugares en coche, pues nos costó un poco al principio porque nos cansábamos muy rápido. Pero pues poco a poco fuimos cogiendo resistencia y ahora te puedo subir las cuestas del Albaicín. Así, súper bien. Ahora en verano no, porque hace mucho calor, pero bueno, esa es otra historia. También, si no vas caminando a los lugares, hay transporte público que funciona súper bien, pero eso, que la mayoría del tiempo va a estar caminando. Así que te recomiendo que traigas zapatos cómodos. A mí me gustan las Converse, que yo sé que hay personas que no les parecen cómodas, pero a mí me encantan. Y ahora en verano les recomiendo unas sandalias de estas cómodas fitness, pues son perfectas para el calor y el verano. Así tus pies no están encerrados. Otra cosa es que los zapatos a mí me duraban antes como 3 años y ahora de tanto caminar se me desgastan súper rápido. Entonces, además de comprar zapatos cómodos, también comprar zapatos buenos para que no se rompan tan fácilmente. Lo tercero, el clima. Tienes que tener en cuenta en qué época del año vas a venir, porque aquí las estaciones son muy extremas. En verano hace mucho calor, pero mucho calor, y en invierno, adivinen qué. Hace muchísimo frío. Ahora mismo que estoy grabando en agosto y es verano, hace muchísimo calor. Llega a los 40 grados casi todos los días y pues tienes que hacer distintas cosas para sobrevivir este calor y que no te dé un soponcio por la calle. Lo primero es que pues en tu casa tienes que tener un ventilador. Nosotros tenemos un aire acondicionado, pero como la luz está muy cara, pues lo prendemos siempre como máximo 4 horas y es cuando estamos comiendo y descansando la siesta y así estamos bien y la casa pues ya se mantiene un poco más fresca para el resto del día. Pero de por sí, si no estamos prendiendo el aire acondicionado, pues tenemos los ventiladores puestos. Básicamente la rutina aquí en verano, por lo menos la mía y de mucha gente que conozco, es que si tienes que salir, puedes salir por la mañana, como ahora mismo que son las 9:47 y así, como quieras, hace un montón de frío, de calor. Ojalá use, ojalá. Luego, a partir de las 2, que la gente termina de trabajar tal, te vas a la casa, comes, la siesta también. Pues si quieres salir de nuevo, pues después de las 6:30, 7, que ya por la noche refresca un poco, pero es básicamente imposible estar por la calle a las 2, 3, 4, incluso 5. Tomar un montón de agua, usar ropa fina, así te entra
airecillo, llevar abanicos de manos todo el tiempo. Algo que empezamos a hacer mi mamá y yo es llevar un spray de agua que lo metemos en la nevera y en la casa. Cuando tenemos calor nos echamos agua encima, incluso nos lo llevamos en la calle y así estamos caminando, chup chup, nos echamos agua y ya, fresquito un rato. Algo que empezó a hacer mi mamá, que me parece súper gracioso, cosa que yo no he adoptado todavía y no lo he hecho, coge packs de hielo y por las noches los pone en su cama, debajo de su almohada, alrededor de su cama, y así mantiene como si fuese un iglú en su cama, pues mantiene así un poco la cama un poco fresca, y a ella le sirve. Me dijo que dijera ese tip aquí, así que yo lo dejo. En invierno, pues como hace mucho frío, en nuestra casa empezamos con una hornilla que se pone debajo de la mesa y así redonda. Luego pasamos a un radiador y eso es pues lo que usamos en invierno. Cómprate una chaqueta buena que te abrigue, también capas y los churros, porque qué hay mejor que un churro calientito con el chocolate en invierno. Esos son mis tips de invierno. Ahora me pongo para acá que me da menos el sol. Y algo también que empezamos a hacer este invierno es que mi mamá hizo unas bolsitas de granos de trigo, creo que también se puede hacer con arroz. Las noches pues la poníamos en el microondas unos minutos y luego ya cuando nos íbamos a dormir la poníamos en nuestra cama y nos mantenía calentitas. Número 4, trabajo. Yo creo que algo que vas a encontrar que dicen muchas personas es que es difícil encontrar trabajo. Y es verdad. Lo sé por experiencia propia, por mi madre y por amistades. Y trabajo sí que puedes, pero igual te cuesta un poco. Y hay páginas por internet, pues las típicas tipo InfoJobs, Indeed, Job Today, que tienen un montón de ofertas de trabajo. A mí, que yo he estado buscando un trabajo este verano, pues no he conseguido básicamente nada. Que algo que, pues si te vienes a vivir aquí a España, pues tienes que tener en cuenta que pues sí, puede encontrar trabajo, pero que igual te cuesta un poco. Yo creo que lo mejor para encontrar trabajo es tener contactos. Porque, por ejemplo, mi mamá tiene un trabajo cuidando a una señora y ella lo consiguió a través de una persona que conocía. Yo encontré un trabajo un fin de semana este verano y fue también a través de alguien que yo conocía. Entonces, pues, una excusa para socializar y conocer personas, pues eso, para poder tener contactos. Número 5. Horario de los comercios locales y tiendas. Esto es algo que nos chocó un poco al principio porque en Estados Unidos todos los lugares están abiertos 24/7, cosa que ahora que lo pienso no es normal, pero bueno. Aquí lo primero es que la mayoría de los locales cierran los domingos. Los domingos tú sales y no encuentras casi nada abierto. Las tiendas, los supermercados, básicamente lo que está abierto los domingos son pues los bares, restaurantes, etcétera. Pero nos hemos encontrado varias veces en situaciones donde tenemos que hacer algo y nos damos cuenta que es domingo y tenemos que esperar hasta el lunes. Luego que las tiendas y los locales tienen un horario específico todos los días, que básicamente abren por la mañana, cierran a las 2 de la tarde y luego tienen un descanso hasta las 6, 6 y media por ahí, y después ya cierran pues a las 9, 9 y media, 10. Otra cosa es que tienen un mes de vacaciones o unas semanitas de vacaciones que por lo usual son a finales de julio o principios de agosto o simplemente el mes de agosto. Son cosillas que tienes que tener en cuenta por si pues necesitas hacer algo, comprar algo y esas cosas. Y finalmente, número 6, la comida. Algo que tienen que saber de mí es que yo amo la comida. Es algo de lo que voy a hablar en todos mis videos. Mira, tú ves a mi canal, te miras mis videos, les das un like, te suscribes y vas a ver que hablo siempre de la comida. Tienes que saber que si vienes a España no te vas a cansar de comer ni vas a parar de comer, porque es que la gastronomía es increíble. Yo voy a contar de mis comidas favoritas, las croquetas, lo mejor que hay. No te puedes ir de España sin probar unas croquetas. Churros. No estoy churros, literalmente los primeros 3 meses que nos mudamos aquí a España estuvimos comiendo churros casi todas las semanas. A 40 grados, ¿qué hacíamos? Comíamos churros. Tampoco te puedes ir a España sin probar unos churros. También, pues muy típico, la paella, la tortilla de patata, los bocadillos, el jamón serrano, el punto. No te vas a cansar de comer. Si te gusta la comida, pues otra excusa para venir a España. Mira qué bien. Y otra cosa, sí, un dato un poco curioso, es que se cena tarde. Creo que es en Europa en general, en Puerto Rico y en Estados Unidos, es que se cena súper temprano, tipo a las 7 y media, 8. Y aquí, pues la gente suele cenar tipo 10, 10 y media. Y nada, España es un país genial. Yo creo que la mejor decisión que hemos tomado es venir a vivir acá. A mí me encanta, siento como en casa. Que si queréis saber alguna otra cosa sobre España o sobre Granada, lo podéis dejar en los comentarios. Y nada, que si vienes a visitar España te lo vas a pasar súper bien, si te vienes a vivir a España te lo vas a pasar también súper bien. Así que mucha suerte, los quiero mucho
Y nada, los veo en el próximo video. Bye.